de que el gobierno provincial quiere que los presos trabajen y para eso ya se está llevando adelante una prueba piloto. A ver, la idea es que las empresas, los privados, se instalen dentro de la cárcel y allí les enseñen a los presos un oficio. Lo que quiere el gobierno es que sean oficios que luego signifiquen una salida laboral para aquellos presos que salgan en libertad. Y justamente las empresas lo que harían también, aparte de enseñar el oficio, es pagar una remuneración a aquellos presos que trabajen. Hay empresas interesadas, dijo el gobernador, como empresas de construcción en seco, también pinturerías, que están dispuestas a esta situación. ¿Cuál sería el beneficio para las distintas firmas que accedan a esta iniciativa? En principio no pagar alquiler, porque claro, se instalarían dentro de la cárcel. Uh-huh. Y a cambio, bueno, lo que decías, tienen que enseñar el oficio y pagar un sueldo. No es la primera vez que se intenta algo de este tipo dentro de las cárceles. Ya ha habido intenciones de que los presos trabajen, aprendan un oficio a cambio de remuneración. Nunca se ha sostenido eso como una política de Estado, ¿viste? Es como que arrancan, durante un tiempo se habla del tema, pero y allí después queda. En esta ocasión, bueno, el gobierno dice que es fuerte la intención de que justamente los presos estén activos dentro del penal, pero fundamentalmente que aprendan un oficio para su futuro, para cuando salgan y quieran reinsertarse socialmente. Vamos a ver qué pasa. Prueba piloto en la provincia de Mendoza y esto, bueno, va en consonancia con lo que el gobierno viene pretendiendo hacer en materia de seguridad. Recordemos que presentó un paquete de leyes en la legislatura donde se ha puesto el ojo en la persona que sale de la cárcel para evitar reincidencias. Así es que lo que llamó la ministra el control del liberado, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, ir a ver qué está haciendo de su vida, controlar si logra reinsertarse para que no vuelva a caer en el delito, básicamente.